no, no, acá, córrele, así. José, córrele, ah. Muchas veces me pregunto cómo fue posible. La respuesta es siempre la misma. Un plan minucioso, ejecutado con precisión matemática. Empezó en 1976. La violencia del Estado, el terror cotidiano y los campos de exterminio no nos dejaron ver la profundidad del proyecto. El primer ejecutor fue un miembro de la oligarquía, el ministro de Economía Martínez de Hoz. Con la complicidad de la dirigencia política y empresarial, comenzaron la destrucción de la Argentina. En 1983, cuando acabó la dictadura militar, no solo había 30.000 desaparecidos y la industria nacional estaba desmantelada. Del ideal colectivo y la identidad solo quedaron despojos. Con el retorno a la democracia, asume Raúl Alfonsín. Durante su gobierno, el país se transforma en un gran mercado para la especulación financiera. La hiperinflación devoró nuestros sueldos y aumentó la desocupación. Luego vino la década de Carlos Menem. Domingo Cavallo fue el arma, Menem el tiro de gracia. Miles de trabajadores estatales quedaron en la calle con el recorte de empleos públicos y la privatización de transportes, jubilación, salud, teléfono, gas, agua y petróleo. Los yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, en manos de los nuevos dueños, la empresa española Repsol, destruyeron pueblos enteros. Amparados en la negligencia y la corrupción del gobierno, que aceleró el vaciamiento. En pueblos petroleros, la desocupación trepó al 60%. Hubo una inundación de productos importados y las fábricas cerraron. Con la convertibilidad, un peso igual a un dólar, las quiebras se multiplicaron por todo el país. El gobierno sancionó leyes que anularon los derechos laborales y permitieron los contratos basura. El único compromiso de las empresas es mantener por solo 3 meses un sueldo miserable, nada más. Junto con la flexibilización laboral vino la reforma educativa, que está destruyendo la escuela pública. La deserción escolar y la desocupación no son cosas distintas. Forman parte de un proyecto mayor que se extiende a lo largo de Latinoamérica. Este plan, ejercido por los gobiernos de turno, fue ideado por los Estados Unidos y sus enviados del FMI. Durante la presidencia de Fernando de la Rúa, se generalizó el ajuste presupuestario. Cavallo, asesor económico de la dictadura, ministro de Economía de Menem, vuelve en el 2001 a concluir la faena. Esa fue la prueba clara del vasto plan de exterminio. No importa qué partido o qué gobierno lo realice, sino que se lleve a cabo hasta el final. Mientras Menem se enriquece desaforadamente, mientras aumenta la corrupción y la impunidad, mientras se desfigura un país que fue el granero del mundo en otro, que reconoce estar en emergencia alimentaria, nuestra lucha crece junto con los pobres, que hoy son 15 de los 36 millones de habitantes. Crece a la sombra de uno de los peores saqueos que recuerde la historia.
Cutralcó nunca fue un pueblo de gente que agachó la cabeza. Cutralcó es de gente que se levanta y levanta bien alta la frente porque sabe que es un pueblo muy rico, que todo lo que tiene energía, gas, todo sale de acá. Que cada vez que nosotros pagamos el gas el triple de lo que lo pagan en otros lugares, sabemos que el esfuerzo de la gente que vivió acá en Cutralcó, de los abuelos que fallecieron, de los egipcianos, que esto es la nada, acá no hay agua. Es decir, son las 2 de la tarde y no tenemos agua. Y esto es el límite de la pobreza. Cuando te falta el agua, te falta todo. Acá en Cutralcó hubo una muerte, Teresa Rodríguez. Nadie se hace cargo. ¿Por qué? ¿No les conviene? ¿Cuánto les pagaron para no hacerse cargo? ¿Por qué se callan la boca? Si todos sabemos quién fue. Pero esta es la situación en la que estamos como pueblo. Uno a veces cuenta estas cosas para mostrar realmente cómo estamos. Nosotros nos hace bastante... Se hace bastante difícil vencer esas cosas que tenemos de dividirnos por las tonteras y no unirnos por lo que realmente necesitamos. La gente tiene muchas necesidades, pasa hambre, pasa necesidades de ropa, de alimento, de agua, de tiempo, de salud, porque el hospital público no tiene nada, porque en base no tiene una vallaspirina para calmarte un dolor. No tenía luz, no tenía el gas, no llegaba el agua. Acá en Cutralcó, todos los días se muere un chico desnutrido. ¿Y quién lo sabe? ¿Cuántas mamás nacen con los chicos defectuosos en Cutralcó? Porque no tienen para comer. Si a nosotros nos tocó vivir en un país destruido, ellos van a vivir en las ruinas, si seguimos así. Yo no puedo ir a mendigarle que me dé un plato de comida si yo soy joven, tengo 2 piernas, 2 brazos, no me cortaron nada. Lo único que me cortaron fue la dignidad de comer todos los días. Desde que YPF se terminó acá en Mosconi, se terminó todo para nosotros. Acá se llevan todo el petróleo, se llevan todo de acá. Acá las empresas no nos querían dar trabajo tampoco, ya traían gente capacitada de otro lado, donde nosotros no nos tomaban ni siquiera para llevar una taza de café. Ya tenían ellos sus prioridades, su gente. Entonces, nos hemos visto obligados a salir a la ruta. La misma necesidad nos obligó. Camionero de susto murió. Después intentaron la gente del pueblo, maniobras políticas, quemaron los municipios, los piqueteros no lo podían haber hecho si estaban en la ruta. Nosotros somos gentes de trabajo. Siempre ellos trabajando con proyectos de construcción. Nosotros, yo del momento que ingresé el año pasado, con planes trabajar con huerta, porque eso es lo que yo más... Yo ya contaba con las tierras, las herramientas, así que... Parte de la producción es donada para los comedores y el resto se lleva a la gente que trabaja en la huerta para su sustento. Gracias a Dios que somos unidos. Doy gracias a Dios porque todos estamos pasando por lo mismo y toda la gente está decidida a apoyarnos porque saben que es una causa justa. Ser piquetera es salir a luchar por una necesidad que uno tiene. Hacerse escuchar con la gente que no nos quiere escuchar, que nos hacen oídos sordos, como ser nuestros gobernantes, que todo piensan para ellos, todo lo mejor para ellos, y nosotros no somos seres humanos. Hay hogares, niñas, que no tienen el pan, hay chicos que no van a la escuela porque no tienen calzado. Cuando vos salís a pedir no te escucha, no me escucha. Entonces la única forma para que no escuche es que corta la ruta. Pero ¿qué nos da? La respuesta que nos da es palo. No solo culpar, muerte. Y ya no se podía, ya era insoportable, ya no había cómo de qué poder salir adelante. Y uno de las dádivas no va a vivir de los bolsones, es un engaño. ¿Qué prefería nuestro gobernante? ¿Que salgamos a robar, que salgamos a matar?
que matemos a un comerciante para robarle qué comer antes que salir a la ruta. La propiedad de la tierra es de un solo dueño, que son los Blaquier. Ellos son los únicos dueños de las tierras y que tienen la empresa que da trabajo, la única. La mayoría son desocupados. Les DEMA contrata a la persona solamente en la cosecha, o sea, desde mayo hasta noviembre, ¿no? Octubre o noviembre, y luego ya no hay más trabajo para nadie. La gendarmería vive en el ingenio, no es que la llamen cuando hay algún problema. Ellos nos tienen estudiados a cada uno, nos siguen. No puedo llevar el alimento para mis hijos y siento que no soy nadie en mi casa. Entonces yo cuando salgo a la ruta, cuando salgo aquí a un corte, recién me siento persona. La necesidad de no tener nada, la necesidad de no conseguir un trabajo. A veces también la necesidad de querer hacer muchas cosas y no poder porque no te dejan. Hemos salido a la ruta a cortar por la razón de que queríamos el trabajo, ¿no? Yo creo que los impulsan son los chicos, porque a veces en la ruta nosotros hacemos la olla popular ahí y bueno, de lo que se pide y se hace, por lo menos le das algo de comer a tus hijos. Más allá de que tenés que estar el rayo del sol soleándote ahí y sí, los alimentas a tu hijo en algo, porque esa gente opta en ir a la ruta o irse en un basural. Yo no tengo la culpa de lo que le ha hecho el otro gobierno. Mis hijos no tienen la culpa de lo que ellos hacen. Pero yo tengo que salir sí o sí a buscar el pan de cada día a mis hijos. Es muy doloroso pasar la fiesta sin tener un pan en la casa que darle a los chicos. Ya después todas las noches fueron muy, muy duras y la gente se iba acoplando cada vez más. Había recambio de gente, en la mañana venía uno, se iban otros a dormir. Los comerciantes cerraron todos los locales, te llevaban comida. Era un compañerismo y eso sí, no entraba ni salía nadie de trabajo. Thank you.
actitud de ustedes, que es una clara demostración de levantamiento contra el gobierno de la provincia, a la medida que yo he venido a tomar. Yo les aconsejo, como juez, y como que sé que esto es un delito, que si ustedes quieren tener un buen diálogo con el gobernador, dejen la ruta. También les digo que dado que esto excede a la cuestión delictual que yo he venido a hacer, me declaro públicamente incompetente para responder. Es sumida ante estas circunstancias por un delito mayor, que es el de sedición. Yo me declaro incompetente, me retiro del lugar y las fuerzas que vinieron conmigo también. En la poblada del 97, todo empezó con el tema de la huelga de los docentes. Se les sigue haciendo frente, porque ellos iban pasando por la ruta y se iban armando más piquetes atrás de ellos. La gente se salía de la ruta y volvía a la ruta a armar más piquetes. Salían de la ruta y volvían. Así fue, bueno, llevaron muchísimos detenidos, incluso menores de 10, 12 años se llevaron detenidos. Esos ¿cuántos años tienen? 12. ¿Vos cuántos años tenés? ¿Cómo te llamás? Checho. ¿Matías cuánto? Checho. Checho, por favor, camión. ¿Cómo te llamás? Pablo. ¿Cuántos años tenés, Pablo? ¿Cómo te llamás? Y cuando llegamos allá, incluso los gendarmes se meten en el barrio, en las 500 viviendas, y entran a largar, solo es un barrio de departamentos, y entran a largar gases por los lavaderos. Entonces eso de ahí, de los lavaderos, subía para todas las casas. Así que peor, la gente entró a salir de las casas e irse a la ruta, todo el mundo se iba a la ruta. Y ahí es donde se arma la poblada, porque hasta ese momento era un corte de ruta. Cuando hicieron la represión, que nos corrieron por todo Cutralcó y Plaza Huíncul, que parecíamos ratones corriendo, porque por más que vos le hagas resistencia, ellos avanzaron, pero con una decisión, y aparte con los elementos que tenían, ¿no? Y con mucha decisión avanzaron. ¡Ah!
era maten a todos estos indios de mierda, que no le queden ganas de cortar otra ruta, a esta es que enseñarle. Así que nos corrieron por todo Cutralco y Plaza Huíncula, ahí fue donde en Plaza mataron a Teresa Rodríguez. Poniéndose las mangas en la campera o la... Y después no la vi más. Muchísimas cosas. Pasa hambre, pasa frío, dormís en el suelo con los bichos, peligrando que te piquen los bichos, y sufrís mucho, pero es la única manera que nos hemos podido hacer escuchar. Sí, ya cuando nosotros vemos que ya venían la gendarmería, bueno, fuimos a tocar la sirena a los bomberos, a tocar la campana de la iglesia, a hacer avisar al pueblo, ya salían los vehículos también a tocar bocina por las calles. Y ya el pueblo ya sabía de qué se trataba. Nosotros suponemos que el momento que salimos a la ruta nos estamos arriesgando a todo, hasta perder la vida, que es lo último que uno se puede hacer, ¿no? Hasta que llegó la represión de la policía de la provincia en mayo. Nos mandaron. Así que esta noche me encontraba en la ruta, yo en la madrugada, pues ya sabíamos que nos iban a correr, sí o sí, nos tenían que correr de la ruta, así que... Plena represión en general en Moscón. ¿Cómo le van a tirar mujeres? ¡Son mujeres! ¡Son mujeres los que llevan el camino! ¿Qué son? ¿Qué son? Yo doy la cara, pero sí tienen que dar la cara al maldito gobierno. ¡El gobierno! ¡Yo doy la cara porque no les tengo miedo! ¡Han caído mucho, muchachos! ¡Han caído! Encontraron de lo que pudieron disparar, dispararon para el cementerio, para la misión de los aborígenes. Pero la policía no tuvo reparo, entró donde sea. Castigó terriblemente a la gente. Y ingresaron, destruyeron casas, puertas, portones. Al otro día, así el día domingo, murieron chicos Santellán.
Al otro día nos hemos llevado a enterrar. ¿Acaso dejaba que la gente pase? Quería que pase el cuerpo solo. No querían que acompañen al cuerpo. Ni los padres. ¿Por qué hacían eso? Todavía nos han tirado gases. No han respetado nada. No han respetado ni siquiera la Virgen hija. Eran un demonio. Y ahora sacamos a la Virgen pidiendo la paz. Porque ellos llegaron derecho. Nada, nada. Ellos llegaron derecho a matarte. Ellos no han llegado a reprimir. Así, normalmente, a tirar gases para que se vayan a la casa. No, ellos ya han llegado derecho a tirar bala. ¡Pero a los chicos! ¡A todos nos están disparando como si fuéramos delincuentes! ¡Como si fuéramos delincuentes! ¡Lo único que pedimos es laburo! ¡Acá pedimos trabajo nada más! ¡Acá estamos con onda, con piedra! ¡Con eso lo vemos! ¡Y ellos meten a tirar tiros! ¡Meten a matarnos a los hijos! Que llega la represión, todo el pueblo sale. Sale, apoya a los muchachos. Así que, claro, causa pánico, terror. Pero ya nos hemos acostumbrado, ya. Ya no tenemos miedo. Antes de la poblada de Mayo, que se fue en el 97, había mucha desocupación, no tanto como ahora, pero había preocupación de la gente, ¿no? Eso nos llamó a nosotros a salir a la calle. Y ahí se formó ya, digamos, la poblada, por eso lo llamaron poblada de Mayo. Fue en Mayo y salió el pueblo. Te mandaron a los milicos a despejar la ruta. Cuando reprimieron, pues realmente fue muy feo porque no les importaron que habían chicos o madres con chicos, muy chicos. San Lorenzo, de las mismas formas, te tiraban dentro de las casas los gases por la calle, iban en las camionetas y te tiraban lo mismo. Argentina, de ahí nos trasladaron a la gendarmería del ingenio Ledesma.
en gendarmería del ingenio Ledema, no han, qué sé yo, no han agarrado eso de las 11. Y al otro día, a las 6 de la mañana, ya nos han trasladado a Jujuy. A pesar de la gendarmería y todas esas cosas, la gente nos ha apoyado, digamos, en quedarnos ahí y nos mandaban cosas, pero siempre nos presionaba en la noche la policía, la gendarmería, hemos sufrido muchísimo. Zapato, ¿qué va a hacer? Tiene que salir, tiene que defender, ¿no es así? Yo prefiero morirme antes que sentarme a esperar a morirme de hambre. Si nos dejamos poner el pie encima ahora, mañana nos van a matar y vamos a quedarnos. Y los hijos tienen que salir adelante. Y no hay que resignarse nunca. A ser pobre nunca hay que resignarse. Si queremos que esto cambie, no hay que dejarlo. Como dicen, nosotros acá los pobres nos peleamos, pobres contra pobres, y los ricos allá se dan la mano, sean de donde sean, ellos se dan la mano. Mientras tenga vida y tenga salud y pueda seguir luchando, voy a luchar todos los días. En el sistema no voy a entrar nunca. Soy una persona que no cree en el sistema, que no cree en esta realidad. Y esta crisis la generaron ellos, la delincuencia la generaron ellos, que se hagan cargo. Y cuando nosotros más unidos estemos, más reforzados y aparte de eso, que consigamos capacitaciones, más que nada, podemos salir adelante. Y no callarme la boca, porque para mí callarme la boca me tendrían que matarme para callarme la boca, porque acostumbrado siempre. Lo hago porque yo lo siento que es así. Hoy por ti y mañana por mí. Yo no tengo miedo de salir a la ruta. Yo voy a salir las veces que sea necesario. Cuando yo vea a gente que no tenga trabajo, que nuestros gobernantes se hacen los sordos, yo no tengo problemas de salir a la ruta. Así me cueste la vida. Thank you.
tener futuro. Porque hoy tiene futuro la gente que estudia, que tiene que saber computación. Y hoy nosotros, ¿cómo podemos pensar en un futuro si no tenemos medios para hacerlos estudiar a nuestros hijos? Vos no podés pensar que el futuro va a ser mejor. Vos querés que el futuro sea mejor, pero... Y va a depender de nosotros. Va a depender de que nosotros nos demos cuenta de que ya no hay alguien que va a venir a hacer las cosas por nosotros. Primero, también está muy relacionado nuestra cultura con el tema de los cristianos, me parece a mí, ¿no? Que siempre estamos esperanzados en que Dios nos solucione. Dios proveerá. Entonces, eso a nosotros nos condiciona un montón y siempre estamos viendo que alguien va a solucionar con una mano mágica la situación. Y sí, hay que enseñarles sí o sí que los chicos tienen que ganarse sus cosas por sus propios medios. Yo de ninguna manera estoy de acuerdo, ni me gustan los comedores, ni tampoco las dádivas. Sí o sí nosotros merecemos un trabajo, aunque se gane poco, pero que sea un trabajo digno nuestro. Un poco enseñarle a luchar, a hacer valer los derechos de ellos. Enseñarle a que ellos tienen que saber decir, bueno, yo hoy tengo derecho a venir a la escuela. Ni vos ni nadie me podés prohibir que yo estudie, porque es mi derecho, porque yo soy argentino y porque yo vivo en este país y porque yo voy a ser el futuro de esto. Lo más importante que todavía no se nos dio es la universidad que queremos acá en Mosconi, Vespucio. Nosotros apelamos para que nos... rogamos que eso se dé, porque así ya muchos chicos no saldrían afuera a estudiar. Los que realmente tienen y los que no tienen no estudian. Entonces sería otra como es que ya tendrían los chicos para estudiar, para capacitarse, para progresar, más que nada. Si juntamos cada poder que tenemos individualmente todos, digamos, y lo juntamos, tenemos un poder, realmente tenemos poder, no es una utopía que uno dice por ahí, el poder del pueblo, democracia, y con los votos no solucionamos nada, y con esto no solucionamos nada. Entonces te han ido machacando, que en realidad sos un inútil, porque vos votás y no decidís nada. Reclamás y te dicen reclamen, es como un paisaje, ¿no? Que vos, una linda postal que vienen fotógrafos del extranjero y dicen, mirá qué genio esto, inventan todos los días cosas nuevas para protestar, cuando tuvimos corte de ruta, después el cacerolazo, entonces va como una novedad vendible, digamos, ¿no? Entonces, nos han hecho creer que no podemos nada, que es algo que se cambió ahora con el tema del cacerolazo, y que se pudo derrocar a un presidente, a dos presidentes. Eso te dio una cuota de optimismo en la fuerza que tenemos todos. Mira, si yo supiera cómo, te lo diría, pero no sé en qué forma la gente va a salir de nuevo a luchar. No sé, volveremos a traer la ruta si con la situación de que ahora están aquí está mucho más peor, mucho más peor. Yo le digo, lo que hay que uno quiere en la vida hay que conseguirlo. Hay que ponerse las pilas y luchar y hacer lo que uno quiere. Hay que luchar porque si no, no se consigue nada. Thank you.